algunas preguntas, pues. Sí, limpiamos un par. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos los colocolinos y colocolinas que están presentes viendo esta conferencia de prensa, una de las primeras ya y a puertas del debut. Estamos en la sala de prensa de Alberto Arellano Moraga, aquí en Colo-Colo, con el defensa colocolino Matías Saldivia, quien nos va a responder algunas de las preguntas que nos han dejado los medios de comunicación. Matías, gracias por estar junto a nosotros. Vamos primero con Daniel Arrieta de TNT Sport. Como cada año, los equipos deben cumplir con la normativa del futbolista sub-21. Hoy en Colo-Colo hay muchos jóvenes que piden camiseta. ¿Cómo ves esa lucha? ¿Crees que los canteranos están mejor preparados para que temporadas anteriores? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, yo creo que los chicos ya tienen, la mayoría de los chicos que hoy comparten plantel con nosotros ya tienen un año o más jugando juntos y entrenando juntos y a un ritmo de primera división, y eso para un chico es muy importante. Muchos de ellos ya tienen muchos partidos en primera y en la primera de Colo-Colo, que eso no es fácil. Así que creo que este año es un plus que tenemos con los demás equipos. Vamos con la siguiente, Patricio Echagüe de Dale Algo. ¿Cómo valoran el rendimiento de Gabriel Suazo en la selección y el liderazgo que ha demostrado siendo el capitán de Colo-Colo? La verdad que muy contentos. Gaby para nosotros es muy importante, lo queremos mucho porque es un pibe excelente. Bueno, yo lo conozco desde muy chico, desde que llegué hace 6 años, y la verdad que la maduración que tuvo y su crecimiento es impresionante, y creo que todavía tiene mucho más para dar. Lo demostró en estos dos partidos que hizo a nivel internacional, digamos, de selección, y lo hizo de gran manera, así que estoy muy contento por él. Rodrigo López de Encancha.cl pregunta: ¿cómo ves la competencia en la saga con Emiliano Amor y Maximiliano Falcón? ¿Crees que las lesiones te pasaron la cuenta la temporada pasada para seguir siendo titular? Bueno, es una linda competencia. No solo somos nosotros tres, sino también está Bruno, está Dani Gutiérrez, que lo están haciendo muy bien desde la pretemporada para acá. Así que va a ser una linda competencia. Sabemos que un club como Colo-Colo necesita de esta competencia interna para que todos tengamos un gran nivel el día del partido. En la semana tendremos que ganarnos el puesto, obviamente que los partidos son importantes, así que nada, seguir trabajando para seguir luchando por un puesto. Cristian Alvarado de Radio Agricultura pregunta: ¿con qué expectativas llegan para el inicio del campeonato y si se ponen la chapa de favoritos para alcanzar el título este año? Sí, la chapa de favoritos nosotros la tenemos siempre por la camiseta que representamos. Sabemos que el año pasado se nos escapó por muy poco y nos queda esa sangre en el ojo, por así decirlo, y este año pudimos mantener el equipo entero del año pasado, así que eso va a ser muy importante para nosotros, y bueno, comenzamos el año ya con un título, que eso es muy lindo y es muy motivante para lo que viene en todo el año. Homero Ramírez de gol.com dice lo siguiente: importantes jugadores del plantel con pocos minutos demuestran que la competencia está muy alta. ¿Cómo trabajas para recuperar el puesto de referente desde dentro de la cancha? Ah, bueno, como dije antes, eso te lo ganás en la semana, trabajando, mejorando día a día y esperando el día que te toque, hacerlo de gran manera para demostrar que estás para jugar. Pero no hay otra que seguir trabajando día a día para seguir mejorando y estar a disposición del equipo. Benjamín Bonón de ESPN pregunta lo siguiente: ¿cuánto afecta la baja de Leonardo Gil para el domingo y cómo ves las opciones de reemplazo?
Bueno, sabemos que el Colo para nosotros es muy importante, cumple varios roles en el equipo y es una baja importante, pero tenemos grandes jugadores que pueden hacer un gran papel el domingo, que pueden hacerlo de igual manera que lo hace el Colo cada vez que le toca, así que estamos muy tranquilos y confiados en los muchachos que le toque el domingo. Carlos Silva de Red Gol dice lo siguiente: una de las tareas pendientes del año 2021 fue hacerse fuerte de local. ¿Qué han hablado sobre el tema y cómo esperan solucionar dicha situación para la temporada que ya empieza como local encima? Bueno, sabemos que siempre el Monumental para nosotros fue un plus. En los torneos que logramos siempre hacernos fuerte de local fue muy importante, así que sabemos que tenemos esa deuda, por así decirlo, del año pasado, de ganar con nuestra gente acá y estamos seguros que este año vamos a ser muy fuertes. Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa menciona: ¿se puede pensar desde ya en el título y una buena Copa Libertadores? ¿Percibes un crecimiento en el equipo, en juego y conformación del plantel? Sí, claro, sabemos, como lo dije antes, mantener la base del año pasado del equipo es muy importante para el torneo local y para la Copa Libertadores. Tenemos un grupo muy bueno, muy sano, que día a día en el entrenamiento se mata por ganarse un puesto y eso eleva el nivel de los titulares que les toque jugar el fin de semana. Así que estamos muy confiados que vamos a hacer un gran torneo y una gran Copa Libertadores. Andrés Mitchell de TVN pregunta bien en general: ¿cuáles son los objetivos de Colo Colo este año? ¿Para qué está Colo Colo? Bueno, nos pusimos objetivos claros, que era ganar la Supercopa, que ya lo conseguimos, después ganar el torneo local y llegar lo más lejos que podamos en la Copa Libertadores. Esos son nuestros objetivos de este año y por suerte ya pudimos cumplir uno con la Supercopa, así que ahora, bueno, arranca. Y la Copa Chile, perdón, me quedó también, que es ganar todo lo que podamos competir porque tenemos un plantel para hacerlo. Sebastián Matamala de Sentimiento Albo menciona la pretemporada, una pretemporada intensa con duelo importante al otro lado de la cordillera. ¿Qué beneficios considera usted que pudieron obtener de cara al inicio de este nuevo campeonato? Bueno, sabemos que esos partidos eran preparatorios para lo que era la Supercopa, que era nuestro primer gran objetivo, y nos sirvieron mucho. Bueno, tuvimos el Superclásico, que nos fue muy bien, después el partido con Boca por ahí, no tuvimos mucho descanso y eso por ahí nos pasó un poco la cuenta. Sabemos que bueno, Boca es un equipo con mucho ritmo y por ahí, estando más descansados, podríamos haber hecho un mejor partido, pero bueno, también lo tomamos como experiencia para un partido de Copa Libertadores, que sabemos que son así con una intensidad mayor a lo que es el torneo local, así que nos vino bien también para medirnos en ese sentido. Rodrigo Gallego de Somos Chile pregunta, ya te lo habían preguntado, pero más específicamente, ¿cómo ves la competencia en el puesto y cuáles son tus virtudes respecto a las que tienen tus compañeros para poder ofrecer en cancha? No, bueno, mis virtudes no las voy a mencionar, estoy jugando hace mucho tiempo acá y nada, yo creo que la clave de todo es el trabajo y va a jugar el que mejor esté en la semana, el que mejor esté en los partidos. Sabemos que tenemos también muchas competencias, así que no es algo que me quite el sueño ser titular este fin de semana, porque sabemos que es un año muy largo y tenemos muchas competencias encima. ¿Cuánto ayuda, Matías? Esto lo pregunta Inti Camilo de Sentimiento Popular, la obtención de la Supercopa en la convicción, en la motivación del plantel para poder salir a campeonar este 2022. Bueno, sabemos que, como dije antes, era nuestro primer gran objetivo. Teníamos un gran rival enfrente que nos hacía medirnos para qué estábamos también para este torneo. Yo creo que se ganó y se ganó muy bien, sacando una diferencia con el último campeón. Así que estamos muy contentos. Eso nos dio mucha confianza para seguir trabajando y para seguir mejorando para lo que viene, que es el torneo local y, bueno, más adelante, la Copa Chile y la Libertadores. Gonzalo Hermosilla de Foul y Misur Deportes pregunta ya específicamente sobre el partido de este domingo frente a Everton de Viña del Mar. ¿Cómo está el plantel y tú particularmente de cara a esta primera fecha, al debut? Bueno, estamos con muchas ganas, hicimos una gran pretemporada. La obtención de la Copa, como dije recién, nos dio mucha confianza. Sabemos que Everton es un rival muy duro, se reforzó muy bien. Así que bueno, en estos días ya vamos a estar analizando el rival y pensando en cómo ganar este partido, pero estamos muy confiados de empezar ganando para que sea un gran torneo. La última pregunta
pregunta de Sintonía Alba Radio. Ellos consultan de cómo te sientes básicamente con este rol que te ha tocado asumir como referente, pero siendo suplente de Emiliano Mori y de Maxi Falcón, sobre todo considerando que siempre fuiste titular y referente. No, bueno, como lo dije antes, no me quita el sueño por ahí no empezar jugando. Sé que hay una gran competencia, Maxi y Emi lo están haciendo muy bien, pero yo sigo trabajando, sigo tratando de mejorar, de mantenerme sano, que fue por ahí lo que me sacó un poquito de terreno. Así que nada, pensando en seguir mejorando, en aportar todo lo que pueda para el equipo. Sabemos que tenemos muchas competencias, así que vamos a jugar todos muchos partidos. Así que nada, pensar en el grupo antes que en lo personal. Matías, última pregunta y tiene que ver con el llamado a la gente al comportamiento, al buen comportamiento, sobre todo considerando que se viene un nuevo año, un nuevo campeonato, y para evitar sanciones, sobre todo para poder seguir jugando con público en el estadio, si le tienes algún llamado para los hinchas. Sí, sabemos que fue lamentable lo que pasó el otro día con Católica, porque había muchos niños, había familias en el lugar que pasó la pelea, digamos, así que yo creo que la gente también lo sabe que si siguen pasando esas cosas vamos a empezar a jugar sin público, van a empezar a castigarnos, que bueno, que ya de hecho de visitante estamos castigados, así que para nosotros es muy importante que ellos estén en la cancha y para ellos también, porque como dije antes, hay muchas familias que esperan el fin de semana para venir a ver a Colo Colo con sus hijos y eso por ahí está opacando un poquito la fiesta que siempre se ve en este club. Así que ojalá que los que hicieron eso recapaciten y piensen que nos están perjudicando y no ayudando. Perfecto. Matías, muchas gracias por tu tiempo y que se venga lleno de éxito este año 2022. Vamos por todo este año. Gracias a los hinchas colocolinos, las hinchas colocolinas que estuvieron hoy día acompañándonos. Ya nos reencontraremos en una próxima conexión monumental. Un abrazo grande.